Spend my days with a woman unkind. Smoke myself and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. La mayoría del funk que usamos es Burford australiano. Aunque también traemos Esquimo, que era el fan de Chili. Sí. Aquí tienes, pues yo que sé, fan de Lombard. Algunos de estos de arriba son Clark Fan, el antiguo Clark Fan, que antiguo. Se juega a la bancarrut. No hacéis mucho Lombard, ¿no? No, no hacemos mucho Lombard. Antes venía mucho Jet Null y hacíamos más lombos, pero ahora pues, lo nuestro siempre así. Pues para hacer arte, para hacer muebles, para hacer escaparates, para hacer yo qué sé. Y se pueden. Es la primera marca que fabricó Íñigo Letamendia, que es también el fundador de Pucas. Entonces, pues empezaron con Santa Marina, siguieron con Jerónimo, ajá, que se sacaba de aquí. Había una con J, otra con G, ¿no? Algo así. Sí, empezaron con J y luego cambiaron al logotipo del indio y pusieron con G. Sí. Y luego ya las primeras pucas, esta es una puca single fin, todavía no, más Richard no había puesto en marcha las Twins. Luego ya empezamos con las rosquillas. Esta está rota, o sea, hay alguna aquí muy curiosita, esta por ejemplo, que encontramos en la basura. Y esa es una que hizo luego un modelo nuevo, que la trae para sí, esta hicimos un revival con Kepa. Sí, lo he visto. Te veo puesto. Muy y luego ya yo creo que esta sería una de las primeras, por la forma de la tabla, sería una de las primeras de tres quillas, porque todavía tiene una forma muy de twin, sí. Y sería pues eso, el 80 por ahí, me parece que Simon Anderson sacó las tres quillas, bueno, las cuatro, que no son un invento muy reciente, porque ya sí, están desde Guerrino Carolo, que algunos se piensan que han descubierto la pólvora. La máquina nueva. Ahora le voy a dar la vuelta a la tabla porque veo que acaba de la parte de arriba. Esta es la DS. Es aquí el cuarto de mandos donde Erico coge el diseño y busca el fan que cabe bien y lo coloca y la corta. Y aquí ya están los sleeping rooms. El sleeping room de Cabianca. El de Peter Daniels, el de Miquel Agote, allí, Axel Lorenz, este es nuestro pintorcillo Marcos Marcao, maravillado. Antes de glasear, o las futuras que se ponen antes de glasear. Y
aquí están los cuartos de lija, que es donde una vez, la tabla, una vez que la tabla está así, ¿no? Que tiene puestas las quillas, tiene mucha rebarba, tiene imperfecciones, porque, sí. Pero bueno, porque dándole con la brocha, pues es como quedan. Pues esto, para que se quede fino catalino, pues está el cuarto de lijar, que empieza con una lija un poquito más gorda y van afinando con distintas densidades de disco. Depende, por ejemplo, este es mucho más duro que este, depende si están currándose un canto, si están currándose el plano, si están currándose unos canales, unos cóncavos. También hay discos más pequeños que otros, pues ya ves por aquí todo el meneo de disco, sí. Parece un DJ. Control de calidad y se consolidan los pedidos. Estos son los pedidos de tiendas, normalmente estos son pedidos de team riders y gente particular. ¿Cuántas gastan más o menos de media al año, Aritz? ¿Cuánto pues puede depende. Gastar? Más o menos. Depende, pues Aritz tendrá que gastar unas 50. ¿50? Sí, pero muchas pues las devuelve nuevas.